Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito con su amigo Diboneos. Y como les dije en el video anterior, les traigo un diseño para este día de San Valentín que ya se aproxima, ya no falta mucho. Bueno, falta como un mes, pero pues ya qué tanto es. Y bueno, aquí vamos a estar haciendo la técnica de ventana. Lo primero que estamos haciendo es poner esta mezcla que yo hice con glitters en diferentes tonos de morados y rosas. Solamente los uní todos. Esos glitters son de la marca de Fantasy Nails. Es una colección de 6 tonos de glitter. Por si a ustedes les interesa, pues la pueden buscar, no sé, en sus tiendas locales o por internet, no sé. Pero bueno, eso es con lo que hice la mezcla. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí es formar lo que es un corazón, un poquito en alto relieve. Recuerden que para hacer la técnica de ventana deben de tener la figurita que ustedes van a hacer, la tienen que hacer en un poquito alto de relieve para al momento de estar limando, pues ir destapándola. Bueno, ahorita más adelante se los explico. Aquí en la uña del dedo medio vamos a estar poniendo la misma mezcla desde área de sonrisa como si estuviéramos haciendo un French. No le vamos a estar dando tanto detalle a la sonrisa, solamente lo estamos así como que aplicando de la sonrisa hacia la punta porque vamos a hacer un efecto hombre. Aquí en este video estamos haciendo dos tipos de efectos, el efecto hombre, el efecto ventana. Y ustedes ahorita más adelante van a estar viendo cómo es que va a quedar este diseño. La verdad a mí me gustó bastante. Es muy sencillo, pero la verdad como les digo, es muy vendible este diseño. No se va a batallar nada. Es muy fácil de hacer, chicas. No se van a complicar la vida. Y pues bueno, aquí va lo que es el efecto hombre. Con este acrílico color durazno, es un durazno, no es un cover en sí capuchino así, no, es un tono durazno. Vamos a estar haciendo lo que es el efecto hombre. Aquí como pueden ver ustedes, el glitter todavía no estaba bien seco, puesto que tenía un poquito más de, o sea, le faltaba como que acrílico para que sacara un poquito más rápido, pero pues solamente le apliqué otra capita y la difuminé y hice el efecto ese. Y bueno, aquí en la uña del dedo índice. ¿Sí es el índice? Sí, en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando lo que es este cover durazno. La verdad está muy, muy, muy padre, chicas, este cover. Es de una marca, chicas, pero esa marca no la conozco yo. Es una marca, pues, como que china o algo así. La compré en una vez que anduve de vacaciones. No me acuerdo en dónde fui, pero la compré y, pues, no lo había usado. Y ahorita lo que lo vi, lo saqué. Pues, dije, pues, voy a sacarlo, voy a ver qué tono da. Porque ni me acordaba ni que era un tono durazno. Y bueno, solamente lo estamos aplicando en toda la base de la uña, desde área de cutícula hacia área de punta. Aquí ya terminamos con la punta y difuminamos ligeramente a peralte. Aquí vamos con la uña del dedo anular, con la que donde hicimos el corazón en alto relieve. Aquí vamos a empezar a aplicar lo que es el tono durazno en toda la base de la uña hasta tapar lo que es el corazón. Lo tenemos que tapar un poquito, o sea, bien. Para el momento que nosotros estemos limando con el drill, en esta ocasión voy a utilizar el drill para no tardar mucho y no estar adelantando tanto el video. Pero bueno, aquí estoy aplicando una perla en el área de cutícula. Recuerden, al momento de aplicar esta perla en el área de cutícula, voltear un poquito más el dedo hacia la mesita, hacia 45, para que el acrílico les corra hacia punta y nunca les corra hacia piel y no tengan levantamiento prematuro. Aquí estoy aplicando otra perla un poquito grande, como les digo, debemos de tapar toda la figurita que hayamos formado, ya sea un corazón o lo que ustedes hayan querido formar. Lo tenemos que encapsular muy bien con este tono. En esta ocasión no voy a encapsular con acrílico cristalino porque me sería más difícil destapar lo que es la figurita. Voy a estar dándole el grosor necesario con el puro acrílico durazno para no batallar mucho. La única uña que encapsulamos fue la uña de donde está el efecto hombre, pero no me acuerdo si se los pasé en cámara, si lo encapsulé en cámara, no me acuerdo, chicas. Creo que no, o creo que sí. A ver, aquí vamos a ver. Sí, miren, se los pasé. Aquí vamos a encapsular con unas capas súper ligeras. No sé si se aprecie como que mi acrílico se ve amarillento. Pues no sé, chicas, por qué se vería así, como que en la cámara aquí lo estoy mirando, pero no estaba amarillo. La verdad, pues estaba como cristalino. Si no, si hubiera estado amarillo, pues se hubiera visto amarilla lo que es la uña completa. Y bueno, aquí estamos encapsulando con dos perlas, una en área de cutícula y otra en área de peralte. Y la última para terminar el encapsulado va a ser con una perla en punta, difuminándola hacia área de peralte. Recuerden que cuando ponen una mezcla con decoración, tienen que encapsular muy bien. Si no, al momento de estar limando, se la van a estar llevando con la lima o con el drill. Y bueno, ya una vez de encapsular, vamos a empezar a limar. En esta ocasión les voy a mostrar cómo es que yo limo lo que es la técnica de ventana, o sea, el dedo anular. Ya saben que ustedes
Saben que yo les muestro siempre cómo es que limo el dedo índice, pues para no, para estar más enfocado hacia ustedes y todo. Pero en esta ocasión, pues vean el desenfoque. Vamos a limar el dedo anular para que ustedes vayan viendo cómo es que se va a ir destapando lo que es la decoración, que en este caso pues fue un corazón. Vamos a estar limando un poquito con la máquina en un poquito en altas revoluciones, no tanto porque pueden llegar a lastimar a la clienta o pueden llegar a lastimarse ustedes. Esta punta es de seguridad, es grano medio, chicas, yo se lo recomiendo si la pueden encontrar. Es una carbide, pero es de grano, de punta de seguridad. Y esta nos sirve mucho para podernos acercar al área de zona de cutícula y no lastimar. Obviamente debemos de hacerlo con mucho cuidado de igual manera, pero pues esta sí tiene la ventaja de que si nos llegamos a pasar poquito con la punta, pues no les va a pasar nada a la clienta porque tiene la punta de seguridad. Y bueno, como pueden ustedes estar viendo ahí, yo me estoy enfocando mucho en el limado de esta uña, puesto que lo dejé un poquito grueso, pero pues le tenía que dar el grosor necesario. Pero aquí, como pueden ver ustedes, ya va saliendo lo que es la figurita, o sea, el corazón. En esta ocasión, ustedes van a ver que ni el corazón se dañó, o sea, no se dañó ni siquiera lo que es el glitter con la limada. No le pasó nada al corazón, quedó muy bien. Yo pensé, o sea, dije yo, híjola, ¿por qué no lo encapsulé antes o sea, encapsularlo con acrílico cristal antes de encapsularlo, de aplicar el acrílico durazno, perdón? Pero pues la verdad no le pasó nada. Ustedes ahorita van a ver, aquí todo pasó muy bien. Yo dije, a ver si no la riego, pero pues no, en fin, sí me gustó bastante. Y bueno, aquí ya terminamos de limar, ahí está el corazón ya destapado. Y aquí ya solamente vamos a decorar lo que es la uña con algunos Swarovskis. Es un poquito grande este Swarovski, creo que es 10, con 3 Swarovskis alrededor del área de cutícula. Y a lo mejor más adelante le voy a aplicar otros porque se me hizo muy peloncita. Ya saben ustedes que yo me gusta decorar mucho el área de cutícula. Pero pues bueno, aquí en la uña del medio, chicas, vamos a estar poniendo unos Swarovskis solamente en el centro de la uña, pues sí, en el área de peralte. Y de igual manera el número 10 en esta ocasión se me ocurrió decorar con estos cristales de este tamaño. La verdad me gustaron bastante. Son Swarovski, no son cristales. De igual manera me los regaló mi amiga Patineos, como les dije en el video pasado. Y bueno, aquí en el dedo índice vamos a estar colocando algunos Swarovskis en diferentes partes de la cutícula. Pero en esta ocasión van a ser pues como si fuera una, no sé, como una tipo crucecita. Algo así se me imaginó a mí. Pues ya en cada quien la imaginación que uno le ponga. Y en la orilla de cada Swarovski vamos a estar aplicando un opal para que le dé un contraste como que al diseño, como que al tono durazno. A mí la verdad me gustó bastante. Y pues mientras ustedes ven cómo yo aplico el Finish Gel, vamos, les voy a hacer la invitación a que si no están suscritas o suscritos a este canal, se suscriban y le den un clic a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video. Recuerden que voy a estar subiendo uno a diario. En este día vamos a estar subiendo, a lo mejor este también lo va a subir junto con el video. O sea que en este día subí dos, creo que voy a subir dos. No estoy muy seguro. Y si no, pues este video ya lo estarán viendo el día martes. Pero si no, pues lo están viendo ahorita en el día lunes. Y bueno, aquí ya solamente estamos aplicando el gel. También te invito a que le des un super mega like si el video te ha gustado. Que me compartas un comentario qué te pareció la decoración, el diseño en sí. Y que me lo compartas con tus amigos o tu familia en tus redes sociales para ir llegando poco a poco a la meta de los 100 mil. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Ya te dije que si me regalas un super mega like si te gustaba el diseño, el video. Y que me sigas por Instagram. En la descripción del video les estaré dejando lo que es el link a mi página de Instagram por si te gustan seguirme. Y pues bueno, aquí más adelante les enseño el resultado final, esperando les haya gustado tanto como a mí y lo lleven a la práctica. Recuerden que estos diseños se los subo yo para que ustedes los recreen o los pasen a compartir. No sé, que hagan o deshagan lo que quieran con ellos. Y bueno, pues vean cómo quedaron. A mí la verdad me gustó bastante cómo brilla el corazón. Ya ven que les dije que no le había pasado nada al momento de estarlo limando con la punta carbine, pues no le pasó nada. El efecto hombre también me gustó bastante. Me gustó mucho la decoración de este. Se me hace muy tierno este diseño. Está muy bonito, pero pues ustedes le pueden cambiar o poner lo que ustedes gusten, como ya saben. Y bueno, pues ya casi se va a terminar el video. Este videito fue un videito express porque pues lo hice en el mismo día que hice las uñas en tono amarillo y café. Y pues bueno, esperando que les haya gustado mucho. Muchas gracias por tanto apoyo en todos los comentarios que me dejan. Y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.